Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el 106.9 MHz en frecuencia modulada. Astrolabio, navegando el océano cósmico, un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 16 de Astrolabio. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, José Luis? ¿Todo bien? Todo tranqui. Noelia Mangín en los controles, Elizabeth Furlano dando vueltas por allí, como siempre, supervisando. Y bueno, el satélite Furlano, muy bien. Me gustó el concepto de, verdad, muy buen aporte de Noelia, el satélite Furlano, mientras no se nos caiga en la cabeza, Fernando, como ya ha pasado con otros satélites. Como, ¿no?, el meteorito. Sí, ¿no? Como el meteorito. La semana que cayó en Chaco. No, sí. Que ya había caído hace muchos años y se lo desenterraron ahora. Sí. Recién ahora se dieron cuenta. No, ya se sabía, es un campo meteorítico muy famoso en la República Argentina, pero es el segundo más grande. El primero, el más grande, está en Chubut. Así es. Ya alguna vez hablamos de ello. Bueno, el sumario del día de la fecha. Contame, José Luis. Vamos a hablar primero de un personaje bastante importante para la astronomía argentina, que es Félix Aguilar. Así es. Variados y múltiples observatorios en la geografía argentina han recibido el nombre de Félix Aguilar en su honor. Y hoy vamos a contar un poquito quién es. Segundo bloque también va a ser muy interesante. Vamos a hablar con el director de gestión del Planetario Ciudad de La Plata. Ajá. Que es el planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Allí es muy nuevo, es muy reciente. Es un proyecto que podríamos decir que recién comienza. Y bueno, ya Diego Bagú nos va a contar sobre ello. Tercer cuadrante, vamos a hablar de las estrellas variables. Algo quedó el año pasado, la semana pasada, algo nos referimos cuando contamos que Bernard Dobson descubrió una estrella variable. Así es. A simple vista. Vamos a hurgar un poco en eso, cómo es que una estrella variable se puede descubrir a simple vista sin usar el telescopio. Qué barata sería la astronomía, ¿no? Muy simpática la historia, claro, del descubrimiento de Dawson. Y por último, cuarto cuadrante, el cielo de la semana. Vamos a ver cómo nos trata esta semana. La semana que pasó estuvo ahí muy interesante. Uh-huh. La luna de paseo por Escorpión, por segunda vez desde que tenemos este programa. No se sabe bien quién fue el inventor original del astrolabio. Los marineros musulmanes a menudo lo usaban también para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca. El astrolabio más antiguo que se conserva fue construido por el astrónomo persa Nastrulus hacia el año 927 y se conserva en el Museo Nacional de Kuwait. ...106.9... Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. Según la Real Academia Española, un astrolabio es un instrumento usado antiguamente para determinar la posición de los astros. ¿Me dice el nombre de este personaje? Félix Aguilar, ingeniero, astrónomo y profesor. ¿La nacionalidad? Argentino, nacido en San Juan. ¿Su fecha de nacimiento? El 2 de mayo de 1884. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? De ser uno de los principales impulsores de la astronomía en este país.
dirigió la Estación Astronómica Uncativo en Córdoba, fue director del Observatorio Astronómico de La Plata en los periodos 1919 a 1921 y desde 1934 hasta 1943. Mire usted. En el Instituto Geográfico Militar, siendo director de la División Geodesia, organizó el Servicio Internacional de la Hora y dio inicio del uso del sistema de coordenadas planas Gauss-Kruger. Mire usted. Publicó obras técnicas, libros para estudios universitarios, tablas de geodesia y un catálogo de estrellas. ¿Tiene algún cráter? No tiene cráter, pero se lo merece. Félix Aguilar es, digamos, un astrónomo. En el área era ingeniero geógrafo. Ingeniero geógrafo. Sanjuanino, ¿no? Un gran impulsor de la astronomía en la República Argentina, un gran impulsor de la geodesia en la República Argentina. La geodesia es la disciplina prima hermana de la. Es que igual, yo no sé si para la época en que estudiaba Félix Aguilar estaba la carrera de astrofísico o astronomía, ¿no? No, todavía no. Yo creo que debe ser por eso que no, nunca todavía se pudo. Todavía no. La escuela, la primera escuela de astronomía, si mal no recuerdo, es de La Plata, pero es a posteriori. Félix Aguilar fue director del Observatorio de La Plata en 1916, Era bastante joven, creo que en 1916 tendría 32 años. Fue 4 años director del Observatorio de La Plata y luego, por primera vez, porque luego tuvo otro periodo bastante más largo y muy fructífero, pero fue el director del observatorio anterior a nuestro amigo Juan Harman, del que ya hablamos. Bueno, y para ser sistemáticos en la biografía de Félix Aguilar, bueno, bien dijiste, en la Grajea nació en 1884 y en 1910 se graduó como ingeniero geógrafo y en 1916 accede a la dirección del Observatorio de La Plata, pero él ya había dirigido un pequeño observatorio en la provincia de Córdoba, en Uncativo. Un observatorio que en su carácter es muy parecido a la Estación Astronómica Río Grande, porque fue un observatorio que se montó para hacer determinaciones de latitud, todo orientado a algo que ya hemos hablado en el programa número 1 de Astrolabio, que es las variaciones de latitud. ¿Cuánto tiempo, no? Que pasó ya el polo. Programa. Sí, parece lejano, pero bueno, son 16 semanas, no es tanto. Bueno, Félix Aguilar accede a la astronomía, a ese cargo en el Observatorio Astronómico de Uncativo, que ya no existe más, y luego pasa a la ciudad de La Plata, donde fue también profesor en la universidad y en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. ¿Cuánto tiempo estuvo ¿cómo ahí? ¿Cómo se llamaba? Como profesor. No sé cuánto tiempo estuvo, pero su segundo periodo en la dirección del observatorio es a partir de 1934. En 1935 es Félix Aguilar quien crea la primera escuela de astronomía y geodesia en el país, justamente en la universidad. O sea que gran aporte. Si hay egresados en astronomía es a partir de la idea de Félix Aguilar. También es un gran impulsor de la geodesia, como dije, ¿no? Y él creó lo que se llama el Servicio Internacional de la Hora. Yo trabajé ahí como observador astronómico. ¿En serio? ¿Sí? Claro. Porque el problema de la hora siempre fue un problema astronómico, ¿no? Entonces, siempre eran los observatorios los que se encargaban de determinar y difundir la hora. Y él creó como un sistema a nivel. Él creó, mundial. Digamos, en ese momento no había. No, esto es una institución, ¿no? Uh-huh. Es una institución que estaba enmarcada en ese momento en el Instituto Geográfico Militar, porque el gran desarrollo de la geodesia, principalmente en Europa, tuvo que ver con instituciones militares, ¿no? Ya también alguna vez lo comentamos cuando hablamos de André Danjon y todo eso. También como impulsor de la geodesia fue el que dio inicio al uso de las proyecciones planas en la cartografía. Aún se usa, ¿no? Digamos, uno si tiene que hacer un mapa, un mapa, un plano, digamos, es volcar
lo que está sobre la esfera de la Tierra en un plano. Por lo tanto, hay que hacer una transformación. Hay que pasar de coordenadas esféricas a coordenadas planas. Hay muchos métodos, hay muchas proyecciones. Félix Aguilar propuso que para la República Argentina la proyección más adecuada era la de Gauss-Krüger, ¿eh? Uh-huh. Y aún se usa hoy en día. La proyección que propuso Félix Aguilar es la proyección que se usa en la cartografía argentina, que se puede ver en los mapas que uno compra en las librerías, ¿no? En los mapas que produce el Instituto Geográfico Nacional, ¿no?, que son los mapas oficiales de la República Argentina. Uh-huh. El mapa escolar, digamos, que uno compra en la librería, por lo general lleva otro tipo de proyección, porque el mapa escolar, por ejemplo, el mapa del país, incluye la parte continental y la Antártida. El territorio que hay que cubrir en un plano es demasiado para la proyección Gauss-Krüger. Entonces hay otro tipo de proyecciones cartográficas más adecuados cuando lo que hay que representar es que corresponde a un territorio muy extenso, ¿no? Así es. Entonces, no es la misma proyección, pero bueno, es la proyección de la cartografía oficial de la República Argentina. También propuso, un tema astronómico geodésico, medir un arco de meridiano desde La Plata hasta Ushuaia, utilizando un instrumento que se adquirió durante su gestión en el Observatorio de La Plata, que era el cuadripendular de Ascania, ¿no? Ascandia, cuadripendular Ascandia. ¿Qué función cumple exactamente? Ese cuadripendular era más bien para hacer determinaciones de gravedad, ¿no? Que también es una forma de medir el arco de meridiano, porque la gravedad va variando del Ecuador hacia... ¿Y de Ascandia? Hacia los polos. Es la marca. Ah, es la marca. El fabricante. Sí, ¿no? Tenía un origen, claro, más romántico. Está bien. Así es, Félix Aguilar también durante su gestión en el Observatorio de La Plata, en la primera, a partir de 1916 y hasta 1920, se comenzó a buscar un sitio en Sierra de la Ventana para erigir un complejo observacional. Uh-huh. Es decir, ya para 1920, llegando a 1920, el cielo de la ciudad de La Plata se estaba tornando no propicio para la astronomía, por lo menos para la astronomía profesional. Entonces, en ese periodo se comenzó una búsqueda en Sierra de la Ventana para ubicar el observatorio allí. Y en su segundo periodo, 1934, hasta que falleció estando en ejercicio de la dirección del observatorio, en ese periodo se comenzó a buscar el sitio para la Estación Astronómica Austral de La Leona. Ah. También programa número uno de Astrolabio, ¿eh? Tal cual. Félix Aguilar nos retrata de todo el que esa el estación programa. se llamó Félix Aguilar mientras estuvo funcionando. Esa estación comenzó a funcionar en 1960 y se cerró a mediados de los 70, ¿no? Y recibió el nombre de Félix Aguilar porque... bueno, el proyecto comenzó bajo su dirección. También durante la dirección de Félix Aguilar se incorporaron los hermanos Alexander y Herbert Wilkens, uh-huh, dos astrónomos muy conocidos, y Alexander Wilkens en particular. ¿Ellos de dónde son? ¿De dónde eran estos hermanos? No estoy muy seguro si eran alemanes o británicos, uh-huh, o no sé si americanos. ¿Y Félix Aguilar los trae, los pide? Se incorporan en 1937, no tengo el detalle si fue Félix Aguilar en persona quien, uh-huh, los convocó, pero por lo menos él habrá propuesto incorporar investigadores del exterior, uh-huh, al observatorio. Pero te estaba diciendo, Alexander Wilkens en particular impulsó de gran manera lo que es la mecánica celeste en La Plata. La mecánica celeste no es que un planeta se descompone, va el mecánico y lo arregla, sino que la mecánica celeste es una, digamos, una rama de la astronomía y la matemática que se
que se ocupa del movimiento de los planetas, ¿no? Todo esto que hablamos de Laplace, de Lagrange, fueron los grandes fundadores de la mecánica celeste, la teoría del movimiento de la Luna y todo eso es mecánica celeste, las perturbaciones que sufren los planetas es mecánica celeste, así que todo eso configura una rama de la astronomía muy importante, muy activa, ¿no? Que era aplicar los conceptos de Newton, ¿verdad? Exactamente. A el comportamiento del exactamente, Newton y después de Einstein también se tienen en cuenta efectos relativistas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la llegada de Juno a Júpiter, que ya cubrimos hace unos programas atrás. La llegada que mencionó Diego Bagú de New Horizons a Plutón, todo eso es trabajo de los mecánicos celestes. Tienen que calcular con mucha precisión la órbita y las perturbaciones de los otros planetas para que estos ingenios humanos recorran el sistema solar en forma segura. Así es. ¿Esta semana miraste la Luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la Luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas. ...106.9... Vinculando experiencias. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964-540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunicate 02964-540097. En Astrolabio, la Luna nos marca el rumbo, nos orienta y entretiene. Bueno, segundo bloque de Astrolabio, Fernando. Así es. Y bueno, como habíamos adelantado al principio del programa, en este bloque muy importante vamos a hablar del planetario Ciudad de La Plata, que es el planetario de la Universidad Nacional de La Plata allí en el observatorio, y por eso estamos en contacto con el director de gestión de ese novel planetario, el licenciado Diego Bagú. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, primero te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, sabes que un poco estás ahí a las corridas con las clases, así que, bueno, fantástico. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, hablar del planetario, de este programa que tiene... Este es el programa número 16, de paso te cuento. Y tenemos siempre... Bueno, gracias por la llamada y felicitaciones por la propuesta. Bárbaro. Muy bueno. Bueno. Me alegro que nos acompañes con eso. Mirá, siempre hemos dedicado un bloque a distintos lugares de la República Argentina donde se hace astronomía o algún tema en particular. En este caso vamos a tomar el planetario como si fuera, digamos, una institución aparte, pero sabemos muy bien que forma parte de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata. Diego, este es un proyecto relativamente nuevo, digamos, esta es la segunda gestión desde que se inició el planetario. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo vivís en lo profesional y en lo personal esto de arrancar con un planetario? Bueno, es como que seas hincha de Boca y te pongan la camiseta número 9 y te manden a jugar a la Bombonera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Qué lindo. Para quien ama la divulgación, la extensión, el compartir con la sociedad, digamos, lo que se produce desde la ciencia, que es mi caso, hace muchos años que trabajo en el área de la divulgación y la extensión, sí. Realmente es como el sueño del pibe, José Luis. Estoy en un lugar privilegiado, me siento así. El planetario, como bien decís, el planetario Ciudad de La Plata pertenece
a nuestra facultad, un lugar que vos bien conocés, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata. Es el planetario más moderno de Latinoamérica, uh-huh. Al pertenecer a una facultad, realmente lo pone de relieve en cuanto a la divulgación que podamos hacer desde acá, ya que nuestra facultad es uno de los principales centros, si no al más, en cuanto a investigación astronómica y geofísica en el país, y desde hace 4 años en meteorología. Ajá. Así que realmente estamos en una etapa de pleno crecimiento. Creo que esto es un comentario objetivo en cuanto a los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de estos 2 años y medio que pertenecen a la segunda gestión del planetario, como bien decís. La primera perteneció a Carlos Einstein, la segunda es la nuestra junto a Martín Schwartz, que estamos a cargo de la institución. Y en función de cómo nos ha ido acompañando la gente, de las actividades que hemos hecho, de la repercusión que hemos tenido, por ejemplo, en las redes sociales, creo que hemos ido alcanzando resultados más que optimistas. Por ahí, uh-huh. está mal que yo lo diga, pero realmente lo digo con total sinceridad y con total honestidad intelectual. La gente nos ha acompañado y ha recibido de buena manera las propuestas que hemos hecho de acá, propuestas que implican un planetario abierto, digamos, en todo sentido. Nosotros consideramos, y siempre lo hemos expresado así, y está explícito incluso en el editorial de la página web del planetario, que la pueden visitar, nosotros consideramos a un planetario como uno de los nodos culturales de la ciudad. No concebimos a la ciencia como un, digamos, un compartimiento estanco, digamos, claro. de la actividad humana, sino como una más de las actividades que se generan desde la sociedad. Entonces, en ese sentido, ciencia, arte, tecnología, tratamos de amalgamar todas esas actividades siempre en nuestras propuestas, y creo que de a poco lo hemos ido logrando. Así que bueno, como te imaginarás, creo que se nota en la manera en que lo expreso, más que contento en lo que estamos ofreciendo desde acá, por supuesto siempre con el apoyo incondicional de la gestión, desde la doctora Alicia Cruzado, nuestra decana, y de todo su gabinete. Así que realmente muy contentos de poder formar parte de esta etapa del calendario. ¿Cuál es la estructura de las actividades que propone el planetario, que me imagino reflejará este concepto que has vertido? Nosotros básicamente tenemos, como tres estructuras, apelando a la palabra que vos mencionás, o tres nichos, ¿sí? bien concretos. Uno es todo lo que tiene que ver las visitas que ofrecemos a instituciones, a contingentes, que en su amplia mayoría, en un altísimo porcentaje, son colegios, ¿sí? Desde jardín de infantes hasta nivel terciario. Eso lo hacemos todas las mañanas y todas las tardes, 4 turnos diarios, de martes a viernes. Un segundo nicho, ¿sí?, es los shows full dome, las proyecciones full dome que ofrecemos al público en general. Ajá. Eso lo realizamos todos los fines de semana, sábado y domingos, y también los días feriados. Salvo algún que otro día en donde, como ustedes saben, nuestra institución queda exactamente enfrente al estadio de Gimnasia Esgrima de La Plata, y con el fútbol obviamente es una complicación desde la logística. Ah, sí. Pero si no, después, todos los fines de semana y feriados funcionamos. Ajá. Y después la tercer pata, digamos, que estamos trabajando muy muy profundamente, muy intensamente, y que nos ha rendido realmente muchos frutos y gratos, por cierto, es todo lo que es la divulgación, ¿sí?, que hacemos de la ciencia desde el planetario. Y en particular, quizás puede ser una verdad de perogrullo, pero bueno, nosotros lo hemos realmente comprobado acá. Las redes sociales han sido fundamentales para esta actividad. Lo que hemos podido proyectar el planetario hacia la sociedad a partir de las redes sociales realmente ha sido impresionante. Entonces, básicamente nos hemos concentrado en esos tres bloques, aparte de generar eventos especiales. ¿Sí? El mes que viene, por dar un solo ejemplo, festejamos la Semana Mundial del Espacio, que es un evento que se celebra a nivel internacional. Nosotros como institución nos sumamos generando una propuesta propia, y así, o la llegada de una nave a otro planeta, como pudo haber sido la Nuevos Horizontes a Plutón el año pasado, utilizamos, en el mejor sentido de la expresión,
todos esos eventos, claro, para generar propuestas propias desde aquí y que la gente lo pueda disfrutar. Digo, imagínate, José Luis, que una nave llegue a Plutón un miércoles a la noche y que tengamos acá en el planetario más de 1,000 personas. Ah, realmente bien, sí. Es algo que yo hace 21 años que estoy en esta facultad, sí, y no me lo hubiese imaginado hace un tiempo atrás. Así que, bueno, nos enfocamos en esas actividades, en esas funciones que realmente nos han resultado o sea, hemos tenido resultados más que buenos. Ese evento que mencionás de la sonda Nuevos Horizontes y su arribo a Plutón, digamos, el espectáculo que mostraron o la función que montaron fue para seguir la llegada en vivo de la sonda al explaneta, sí, Plutón. Sí, así es. Ah. Hicimos un mix, hicimos una charla sobre la misión, sí, sobre la misión, sobre Nuevos Horizontes en sí, sí, y luego pasamos a conectarnos en directo, que en realidad era algo que cualquier persona podría hacer, sí, desde su casa. Claro. Hay que ser sinceros, digamos, no era nada, sí, 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 especial, sí, en particular. Lo que pasa, sí, genera un plus el poder compartirlo entre todos. Una cosa es verlo con desde mi computadora en mi casa solito y otra cosa, claro, frente a otros amigos, compañeros, público en general. Y entonces nos conectamos en directo a la señal de la NASA, a la televisión de la NASA, que directamente estaba conectado al centro de control, que en ese caso era de la Universidad Johns Hopkins. Así que digo, ver el momento en que los controladores de misión tienen el ok del arribo de la, claro, nave, claro, realmente fue algo muy, muy lindo. Sí. No porque a nosotros nos haya gustado en sí, más allá de que, sí, de que fue lo que ocurrió, sino por lo, sí, que vimos en la gente, ajá, las expresiones de la gente. También pudimos aprovechar todo lo que es el sistema planetario para simular el viaje de la nave, ajá, claro, a través del sistema solar hasta su arribo a Plutón. La, ajá, gente pudo ver esa simulación con el sistema. Así que una noche, realmente unas noches más lindas de las que yo tenga recuerdo en estos 2 años y medio de trabajo. Bueno, no, eso como un ejemplo de lo que hemos podido brindar, claro, desde acá. ¿Qué capacidad tiene el planetario de público? Butacas 175, sí, en el domo, en la sala de proyección, sí, 175. Y después el planetario cuenta con un hall muy lindo de exposiciones, sí, sí, en las cuales, bueno, como todo lugar, entra, claro, la gente que quepa, claro, pero bueno, para ver las proyecciones Full Dome, que es el corazón en sí de, claro, de este y de cualquier planetario, 175 lugares. Es un planetario de los considerados de mediano a grande. Ajá. ¿Y el proyecto del planetario qué valor tiene en total, digamos, pues, desde su valor monetario, decís valor vos? Monetario, estoy hablando de la construcción del edificio, instrumento y hasta, digamos, estar en condiciones de puesta en marcha, digamos. Bueno, mira, en su momento, no quiero equivocarme con las cifras son públicas, si le erro, paso la data posta en las próximas horas, claro, para que lo puedan contar bien. Pero del orden, pero sí. Fue 8 millones de pesos la obra civil, sí, que estuvo a cargo de la provincia de Buenos Aires, ajá, y de 5 millones de pesos lo que tenía que ver también con el equipamiento técnico, llámese todo el sistema de proyección. Claro. Bueno, eso estuvo a cargo de Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, ah, okay, a través de la SPU. Sí. Y creo que Universidad de La Plata también puso dinero, digamos. Estamos hablando, sí, de lo que en su momento son los valores de fue ese algo momento, así de, sí, más de un millón de dólares. Más de un millón. Estamos de hablando dólares al momento de su construcción, que fue allá por el año 2012, y la inauguración fue en julio del 2013, hace un poquito más de 3 años. Claro, julio del 2013. Digamos, ¿vos notás en todo este periodo una maduración del proyecto? Absolutamente, claro. Lo que pasa que más de uno puede pensar que no soy objetivo. Y bueno, está en la evaluación, y así debe ser, en la evaluación de cada uno, de cada sector, sí, hasta qué punto es así o no es así.
yo considero que hay una maduración en función de algunos datos que me parecen objetivos, que es, por ejemplo, la cantidad de actividades, claro, la sistematización de las visitas. Sí. Ten en cuenta, José, que es lógico, ¿no? Con el correr del tiempo, una institución, sobre todo en términos de recursos humanos, se va afianzando, se va aceitando. Sí. Digo, hoy, para tener una idea, nosotros contamos, en cuanto a lo que es, digamos, el nivel del planetario en cuanto a tamaño y en cuanto a infraestructura, sí, contamos con la tercera parte de lo que tendría que contar, comparado con otros planetarios, ¿sí? O sea, como para tener una idea. Nosotros tendríamos, del 100% de recursos humanos que un planetario como el nuestro involucra, claro, nosotros a gata superamos la tercera parte. Claro. Sin embargo, nos hemos podido arreglar como buen grupo de argentinos, claro, ¿sí? Nos hemos podido arreglar de manera de aceitar una logística, un funcionamiento que nos permita, por ejemplo, recibir a más de 1,000 chicos por semana, claro, en las visitas. Nosotros, por ejemplo, las visitas las hacemos compartidas en función de la franja etaria, en función de la edad. ¿Por qué? Porque si un colegio de, suponte, colegio de primer grado, ¿sí?, 6 años, una división normal, 30 chicos, sí, nos pide el planetario, uh-huh, nos queda una enorme cantidad, claro, de asuntos vacíos. Claro. Al tener un contingente de 30 chicos y un lugar para 175, uh-huh, entonces lo que hacemos es compartir las visitas, siempre teniendo en cuenta la franja. Entonces, tenemos 2 turnos por la mañana y 2 turnos por la tarde, claro, y el primer colegio que llama para determinado turno, ajá, ese colegio es el que determina de, claro, alguna manera para qué edad se va a ofrecer la visita. Claro, está bien. Uno podría considerar que pueden quedar huecos, claro, vacíos. Bueno, obviamente el primer año, hasta que se aceitó todo, claro, así lo era. Hoy, ajá, en día tenemos las 4 funciones diarias llenas, ajá, digamos. No, bueno, llegamos a 175 para tratar de que todas las, sí, visitas son guiadas a, sí, través de los guías, que son estudiantes de geofísica y de astronomía de acá, ajá, en nuestra facultad. Entonces, para que haya una interacción lo más óptima posible, claro, no completamos la capacidad de 175, pero trabajamos, claro, sí, con grupos de 120, 130 chicos. Claro. Y eso es algo rutinario. Ajá. Así que tenemos, estoy sacando las cuentas mentalmente mientras hablo con vos, sí, estamos superando largamente 2,000 chicos por semana. Claro, y el fin de semana tenemos 4 funciones diarias, sábado, domingos, y bueno, en caso de que haya feriado, así que realmente recibimos mucha, mucha gente. A eso sumale la cantidad de eventos especiales que hacemos entre semanas, ¿sí?, más allá de las 17, 18 horas. Así que yo creo que, claro, sí, yo creo que ya hemos ido creciendo, y un dato objetivo, acá sí es otro dato que no hay la menor duda, yo creo que hemos colocado al planetario de nuestra facultad como referente nacional en cuanto a divulgación científica. Digo, ocurre un evento en particular relacionado especialmente con la astronomía, sí, y el planetario de La Plata es uno de los primeros lugares en donde la prensa acude. Ajá, así que eso es un dato contrastable con todo el movimiento que ha habido en la prensa en ese sentido. Eso realmente está muy bien. Hay una hoja, y por favor, si ya tenemos que ir cerrando, pero es importante, creo, esto que te quiero preguntar. ¿Hay una hoja de ruta? ¿Cuáles son los hitos que ustedes tienen, por lo menos, pensados, sí, sí, con nosotros, Martín? Nosotros hemos ido año tras año, en realidad llevamos 2 años y medio, tampoco es que hace tanto que estamos en ese sentido, sí, pero nos hemos ido proponiendo junto a Martín, el otro director del planetario, y el resto del grupo de los chicos que formamos parte de esta institución, nos hemos ido propuesto distintos objetivos. El primer año y también parte del segundo consistieron básicamente en sistematizar las visitas al planetario y colocar al planetario como referente nacional en cuanto, uh-huh, a divulgación científica. Ajá. Y en este tercer año de vida, en este 2016, hemos trabajado, o estamos trabajando, mejor dicho, básicamente en 3 componentes. La primera es todo lo que es producción audiovisual. Este planetario, uh-huh, al ser digital, te permite generar tus propias películas. Ahora, por supuesto, es un desafío enorme, enorme, desde
no solamente desde lo económico, sino también desde lo académico. Imagínate astrónomos y geofísicos haciendo cine, y un cine muy particular. Entonces, en ese sentido hemos necesitado trabajar con gente de Bellas Artes, con directores de cine, con productores audiovisuales, y este año lo hemos enfocado en la producción audiovisual, y ya hemos tenido la primera en marzo, que era es un show de corte artístico, y las otras dos grandes producciones que estamos haciendo, que van a ser nuestros dos grandes tanques, como decimos, Belisario y El Camino Eterno. Belisario, un show completamente animado que trata la historia de la astronáutica argentina. Belisario fue el primer ratón argentino en volar al espacio. Qué bueno. Y El Camino Eterno, que trata sobre los sitios de observación astronómica argentinos en el óptico. Así que hemos estado filmando ya en Córdoba, hemos estado filmando en El Cajeo. Y bueno, todas esas, Belisario se va a estrenar a fines de este año, y El Camino Eterno el año que viene. Esa, el primero de los tres bloques de este año. El segundo bloque, llevar al planetario a un planetario más interactivo, en cuanto a generar, como en cualquier institución de este tipo, los clásicos módulos interactivos, para que la gente, sobre en especial los chicos, cuando vengan al planetario, encuentren módulos para poder no solo divertirse, sino también en particular trabajar distintos conceptos físicos, astronómicos, etcétera. Y la tercer componente, el desarrollo de material, ¿sí?, educativo para chicos, pero en particular también para docentes, para que puedan trabajar temas relacionados con la ciencia y la tecnología, y que los puedan bajar directamente de internet y poder trabajar en el colegio. En ese sentido, estamos enfocados en dos temáticas. La primera, satélites artificiales y cohetes. Ajá. Esa va a ser una guía que estamos desarrollando. Y la otra, un tema clásico de la currícula escolar, que es sistema solar. Claro. Así que, como verás, bastante trabajo para, así es, sí, para el grupo humano que hacemos, pero bueno, lo hacemos con muchas ganas. Claro. Diego, ha sido completísimo el informe. Es muy importante que esto se haya escuchado aquí en Río Grande, porque desde la Estación Astronómica también estamos allí desde hace un tiempo charlando con las autoridades locales, a ver qué posibilidades tenemos de reflotar y mejorar nuestro proyecto de planetario. Así que De que el año pasado, te comento, digo, que se abrió la carrera de medios audiovisuales en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Yo soy alumno, así que de alguna manera pueden surgir ideas. Por supuesto, y es una de las cosas que más hacemos. No la nombré y me vienen bien los comentarios de ustedes. Una de las cosas que más hacemos es tender puentes hacia todos lados, literalmente, para generar trabajo en conjunto. Así que cuenten con nosotros vamos a contar con ustedes para poder generar proyectos a futuro. Seguramente lo vamos a hacer, no cabe la menor duda. La Estación Astronómica Río Grande depende de la universidad, en particular de nuestra facultad, así que digo, estamos en el mismo barco. Exactamente. Así que pensemos a futuro y generemos proyectos en ese sentido. Diego, muchas gracias por tu atención, un gran abrazo y hasta muy prontito. Hasta pronto, bueno, Diego. Un abrazo, fue un gusto charlar con ustedes, sabés lo que te aprecio, José Luis, así que nada, estamos acá para lo que necesiten. Un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, fue el licenciado Diego Bagú, director de gestión del Planetario Ciudad de la Plata, el planetario del Observatorio y la Universidad de La Plata.
esta música debería bastar para quedar, quedarme acá mientras espero un buen final. Que la cara oscura de la luna es esa cara no observable desde la Tierra. Pero esto es incorrecto, ya que no hay ninguna sección de la luna que no reciba luz solar. Debido al movimiento oscilante de nuestro satélite, desde la Tierra solo se nos oculta el 41% de la superficie lunar, por lo que la denominación correcta es la cara oculta de la luna y no la cara oscura. ...106.9... vinculando experiencias. FM 106.9... Radio UNTDF. Seguinos en Facebook y en Twitter. Durante siglos, navegantes, astrónomos y científicos, para localizar astros y observar su movimiento, utilizaban un instrumento que permitía determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Lo llamaban astrolabio. Muy bien, seguimos con más astrolabio ya en el tercer cuadrante. Te recuerdo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de Facebook, a FM 106.9 Radio UNTDF, también por Twitter arroba Radio UNTDF, o puedes mandarnos un WhatsApp al 15 54 00 97. Hace unos programas ya que venimos hablando sobre esas estrellas que van variando su brillo o fluctúan, ¿verdad? De José Luis, Alfa Cygni, Beta Cephei y Cepheida son algunas de las que de este tipo. Muy las bien, estrellas Fernando. Variables, hice la tarea. Ya estás hecho un especialista, Fernando, espectacular, bueno, me puedo tomar unas vacaciones. Especialista en Wikipedia, en realidad. No, bueno, para cada tema siempre hay algunas páginas alternativas, en Wikipedia siempre le queda la duda. Yo, que también googleo, Fernando, estoy en la página de la Asociación de Observadores de Estrellas Variables. Hay una asociación internacional, ¿no? Observar las estrellas variables era un pasatiempo bastante particular y esta asociación es de aficionados. ¿Sí? Todo aficionado. Sí, son gente que se dedica a observar las estrellas y medir su brillo aún a simple vista. El ojo y el oído humano tiene más precisión de lo que uno piensa. Hay un método que se usaba antes en la astronomía, ahora ya no porque la tecnología fue mejorando bastante, ¿no? Pero era el método de vista y oído para datar un evento. Los oculares de los telescopios estaban todos, casi todos, dotados de un hilo, un pequeño hilo que en algún momento era hilo de arácnido, o sea que en todos los observatorios había un criadero de arañas.
¿Qué, en serio? Para ¿sí? Claro, yo en el Observatorio de La Plata había. Cuando yo empecé a trabajar allí todavía estaba. Las arañas. O no quiere decir que yo sea viejo, que bueno, dejémoslo a otro tema. Bueno, con esos hilos de araña se hacían los hilos de los oculares, que tienen que ser muy, muy delgados. ¿Mm? El hilo de araña cumple con tal propiedades. Entonces, ¿para qué se usaba ese hilo de araña? Uno, si tenía que datar el pasaje de una estrella, cuando la imagen de la estrella intersectaba el hilo de araña, se estimaba el instante a partir del sonido del toc, toc, que hacía un reloj, uh-huh, en general de pared en esa época. Entonces, a oído se estimaba la décima de segundo. ¿Qué? A oído, eso se llamaba vista y oído. Miraba el evento y por el sonido, que tenía una frecuencia de un segundo, toc, 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 tenían la décima. Se estimaba ese pasaje a la décima de segundo, y los observadores entrenados, efectivamente, en la décima de segundo la estimaban muy bien. Qué método tan así que artesanal, por así decirlo. Así que, bueno, la observación de las estrellas tuvo mucho de artesanal hasta que la técnica invadió todos estos lugares. Incluso estos sitios, estos lugares también fueron innovadores en el sentido de que algunos avances tecnológicos, uh-huh, se dieron primero en estos ámbitos académicos, en la astronomía en particular. Bueno, volvamos a, sí, a las estrellas variables, como dijimos cuando presentamos, cuando hicimos el sumario al principio del programa. Dawson, Bernard Dawson, descubrió una estrella variable a simple vista. Muchos aficionados de esta asociación de observadores de estrellas variables observan a simple vista estrellas que ya saben que son variables y estiman a ojo su brillo en una escala, arbitraria, ¿no? Pero lo cierto es que estrellas variables hay de muchísimos tipos. Algunos de ellos solo se pueden observar mediante telescopio. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vos ya mencionaste las cefeidas, ¿eh? Las cefeidas son un tipo de estrellas muy interesantes. Son variables del tipo pulsante, ¿eh? ¿Pulsante? ¿Por qué? Porque hay procesos que se generan en las capas superiores de las atmósferas estelares, mejor dicho, en las capas superiores cercanas a la superficie de la estrella, la atmósfera obviamente sigue, que hacen que la estrella crezca en su diámetro, ¿eh? Por eso se llama binaria pulsante, ¿eh? A estas estrellas se les suele medir la velocidad radial, que es la velocidad en el sentido de la vista del observador, ¿eh? Si se aleja o se acerca, ¿eh? Porque esta pulsación se determinó justamente midiendo estas velocidades radiales. Al principio se pensó que hacía una órbita alrededor de otra estrella que no se veía, pero luego se determinó que esa órbita resultaba ser muy chica, para que esa órbita era del orden de su radio, por lo tanto no podía ser. Entonces se encontró que es la misma estrella la que pulsa, y al pulsar varía su brillo, que es la característica visual de una estrella cefeida variable, y cefeida en particular, que es de las pulsantes, ¿eh? La variación de magnitud puede ser de muy poco, desde una décima de magnitud hasta dos magnitudes. O sea, por ejemplo, una estrella de magnitud 3, que es visible a simple vista, puede tener una magnitud 2.9, 3.1 o 5, o para el otro lado 1, efectivamente, ¿eh? O es decir, una variación de brillo importante, ¿eh? Importante. No es lo mismo ver una estrella de magnitud 1 que una de magnitud 3. A simple vista se nota muchísimo la... ¿Y cuáles son las contrarias esas que no varían? La diferencia. O sea, que varían, pero... Que no dan este salto de magnitudes. Por ejemplo, dentro de las pulsantes, las RR Lira.
que se llama. R.R. Lira. R.R. Lira. Lira porque las primeras se descubrieron en la construcción de Lira. Uh-huh. Y R.R. porque era un sistema de una nomenclatura que se usaba para las estrellas variables, empezando con la R. R, S, T, V, W, X, Y, Z. Después venía RR, RS, RT y así siguiendo. Así que quedó RR Lira, famosa, y la variación de su brillo es menor, del orden de una magnitud. Excepcionalmente pueden llegar a dos, pero digamos, tienen menor variación. En realidad tienen una variación bastante parecida. Lo que sí tienen, sus periodos son muy, muy cortos, algunas horas hasta un poco más de un día. Uh-huh. Lo que sí tienen, esto es la diferencia principal con las cefeidas. Las cefeidas varían desde una décima de magnitud hasta dos magnitudes entre 1 y 70 días, porque están un mes en este periodo vuelve a tener su magnitud original. En cambio, las RR Lira son rápidas, ¿no? En vez de un mes, unas horas o a lo sumo un día, un poquito, claro. Y si uno ve una estrella variar una magnitud en dos o tres horas, el efecto es notorio. O sea que hay estrellas variables que se ven más fáciles que otras, ¿no? Así es. Y dentro de las pulsantes también están las de largo periodo, y largo periodo se llaman de más de 30 días hasta 1000 días, o sea, más de 3 años, tardan en recuperar su brillo original. Esas son las pulsantes, ¿no? O sea, a ver, el concepto es, si una estrella varía su brillo, es una estrella variable. ¿Por qué varía su brillo? Es lo que hace que haya distintas clases de estrellas variables. Y la siguiente clase es las variables cataclísmicas. Cataclísmicas, suena muy... Sí, suena apocalíptico. Suena apocalíptico. Va a explotar todo. Y de hecho, hay tres tipos de variables, o tres o cuatro tipos de variables cataclísmicas más comunes. Una de ellas son las supernovas, que es justamente una explosión de la estrella, desaparece quedando solo un remanente, y la variación en magnitudes puede ser de 20 magnitudes o más. Una estrella que no vemos, de repente, que no vemos a simple vista, significa magnitud más allá de 6, 6, 7, 8, 14, 15, 20, y de repente vemos que tiene un brillo magnitud 0, varió más de 20 veces su brillo y de repente aparece. Esas son las supernovas. La supernova. La estrella estalla, está en la última fase de su vida, estalla y se genera este incremento grandioso de brillo que puede durar horas, días. ¿Y las otras dos? Las novas también se producen un aumento de brillo de entre 7 y 16 magnitudes. Como aquella que descubrió Dawson, ¿verdad? La de Dawson era Nova Pupis. Nova Pupis. Se hizo famoso por Nova Pupis, claro. Ese fue su gran hit. No, loco, le dieron un premio a Dawson por haber descubierto Nova Pupis. La medalla dorada de la asociación. Esta. De esta asociación, tal cual, tenés razón. Claro. Las novas son bastante particular, porque las novas se da en sistemas binarios, ¿no? Hay una estrella menor que le transfiere masa a la estrella mayor, que tampoco es muy grande, y todo ese aporte de material hace que se produzca una reacción nuclear en la segunda, o sea, en la estrella principal, y ahí se produce un aumento de brillo, como el que dijimos, de 7 a 16 magnitudes, y que puede durar un día o varios meses, un día o dos o tres meses. ¿Y finalmente la tercera? La tercera son las novas enanas. En el medio hay una intermedia que es la nova recurrente, que hace lo mismo que la nova, pero lo hace muchas veces, digamos, ¿no?
y las las novas enanas también es un sistema binario, por lo general compuesto por una estrella del tipo enana roja. Ajá. Así se llama, por lo general bastante, bueno, un poco más fría que el sol, y también por una enana blanca, ¿no? Por eso se llama nova enana, ¿no? Y también se trata de un proceso de transferencia de material de una estrella a otra que produce alguna reacción y un incremento de magnitud de 2 a 6 magnitudes, ¿no? Entonces se componen de... Sobre la enana blanca, ¿no? Una enana roja y una enana blanca. No me gusta esa combinación de colores, pero bueno, para nada. Así que muy bien. No son muy populares las enanas... las novas enanas. El próximo tipo de estrellas binarias son las binarias eclipsantes, como su nombre lo indica, es un sistema de dos estrellas, un sistema binario, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? Que la órbita yace en la línea de vista del observador. Yo estoy mirando esa estrella y si es binaria eclipsante, en algún momento se van a presentar las dos, en algún momento se va a presentar una sola, porque coinciden los discos. Estas estrellas por lo general no son separables a simple vista, Fernando. Acá hace falta un telescopio sí o sí. Y hace falta, además del telescopio, algún instrumento, por lo general bastante preciso, para medir la cantidad de luz de la estrella que llega. Esto se llama fotómetro, ¿no? Y bueno, es eso, cuando una estrella pasa frente a la otra, la magnitud baja, hay un valle en el brillo de las dos de la estrella, de la que pasa o de la que... No, de la luz que llega al telescopio. La luz que llega al telescopio es una estrella que pasa por delante de otra. Si la más brillante pasa delante de la menos brillante, el valle no va a ser tan profundo, pero cuando la menos brillante pasa por delante de la más brillante, el valle, o sea, el mínimo de magnitud, va a ser más profundo, ¿no? Entonces, a partir de... Es interesante este sistema, porque a partir de medir solo el brillo, la variación del brillo de la estrella, que va a tener un periodo que tiene que ver con el periodo orbital de las estrellas, uno puede determinar la masa y muchas otras características de este sistema binario. Por eso estos sistemas han sido tan importantes. Y el último sistema, el último tipo de estrellas variables del que vamos a hablar, son las estrellas rotantes. Rotantes. Sí, las estrellas rotantes también pueden mostrar... Todas las estrellas rotan, ¿no? Nuestro Sol rota en alrededor de 25 días, gira sobre sí mismo, Eso se puede apreciar si uno observa las manchas solares sobre el disco solar. Ajá. Mediante algún dispositivo, ¿Y pero qué las hace especiales? Todas las estrellas rotan, pero hay estrellas... ¿Que rotan más? No, que... Digamos... muestran sobre su superficie algún rasgo, digamos, de distinto brillo. Uh-huh. Y si este rasgo es importante, digamos, se nota la variación del brillo. Además, estos sistemas también pueden ser sistemas binarios, ¿no? Por eso la observación de las estrellas variables ocupa un lugar bastante importante en la astronomía, y además es una observación, digamos, interesante, divertida para aquellos que les gusta llevar nota y un control sobre las observaciones. Por eso es bastante popular esta actividad entre los astrónomos aficionados, ¿no? O los aficionados a la astronomía, ¿no? Es simplemente salir, disfrutar el momento y en una libretita, digamos, medir el brillo de la estrella, que hasta puede ser, digamos, estimado a simple vista. Estas contribuciones de los aficionados, en este caso, son importantes, porque esta asociación... Es como dice la grajea nuestra de nuestro programa. Exactamente.
De eso me acordé, ¿no? Estas asociaciones tienen muchos asociados, todos concentran sus observaciones, entonces, por más que sean observaciones quizás no tan precisas como las de un observatorio profesional, la gran cantidad de observaciones hace que aún pueda extraerse información muy valiosa para la investigación astronómica. Así es. Muy bien. La Luna, único satélite natural de la Tierra, para completar una vuelta alrededor del planeta, demora 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos. Mientras que para cambiar de fase o mes lunar, necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964-540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunicate 02964-540097. 106.9. Un mundo de sonidos. ¿Sabías que la astronomía es una de las pocas ciencias en que los aficionados pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas? Muy bien, llegamos ya al último cuadrante de este programa número 16 de Astrolabio. José Luis, contame cómo va a estar el cielo de la semana, vespertinos y matutinos. Los matutinos, los madrugadores, cada vez más madrugadores, ¿eh? Porque ya estamos viendo el cielo de la mañana tipo 6:30. Ya dentro de poco, creo que ya el próximo programa ya no va a haber cielo para los madrugadores. ¿Se acaba el cielo para los madrugadores? Y porque no hay tanto... tan madrugadores. Tenía que madrugar mucho. Así es. Bueno, entonces arrancamos por el cielo de los vespertinos. Como siempre, el clásico de este cuatrimestre es el Escorpión con Saturno y Marte. Marte ya se está abandonando el grupo. Marte ya se nota su viaje hacia Sagitario. Hace un mes estaban todos cerquitas y ahora están todos más alejados, ¿verdad? Exactamente. Saturno ahí sigue abajo de Antares, en el cuerpo del Escorpión, y Marte ya se está yendo para nosotros hacia el este, como diciéndole adiós muchachos, nos vemos el año que viene, ¿no? Esto es, mirando hacia el norte, estamos a ver un cielo tipo 2030, ¿eh? 20:30, 21, 21:30, 22. Mirar hacia el norte, entonces ahí van a ver el astro más brillante, va a ser Saturno. A la derecha de Saturno va a haber otro astro brillante que es Marte, y arriba de Saturno es Antares, la estrella más brillante del Escorpión. Otra estrella conspicua, un poco también hacia el norte, pero más abajo sobre el horizonte, la estrella más brillante de la constelación del Águila, Altair. Altair. Altair, sí, está ahí abajo, más cercano al horizonte. Y hacia el oeste, a esa hora, van a ver un astro muy brillante, a veces nos llaman a nosotros diciendo hay una cosa extraña en el cielo, y si es la tardecita noche, claro, es Venus. Venus. Así que atentos, porque Venus es el objeto de aspecto estelar más brillante que muestra nuestro cielo, ¿eh? Tiene una magnitud negativa, si mal no recuerdo, cercana a 2, a menos 2. Bastante. Sí, es muy brillante y eso se va a ver hasta las 21:30 más o menos en el cielo del oeste, ¿eh? Y después, bueno, a partir de la semana pasada incorporamos esto, mirar para arriba y hacia el sur,
y Alfa y Beta Centauro siempre presentes, y la Cruz del Sur, ya tenemos que darnos vuelta, mirar hacia el sur, pero bastante hacia arriba. Estas son constelaciones que son circumpolares en Tierra del Fuego, por lo tanto, siempre que esté despejado, la vemos. El cielo de la mañana, el cielo el de último, la mañana. Se podría decir el último, porque el último. Ya la semana que viene no hacemos cielo de la mañana. Nos despedimos del cielo de la mañana. Bueno, con gusto. Esta es una semana que no lo dijimos, es una semana de luna llena, de luna llena. Y a medida que transcurran los días, se va a empezar a ver la luna, ya no llena, pero todavía con su disco bastante iluminado, por la mañana temprano, antes que salga el sol, hacia el norte, un poquito tirando hacia el oeste, hacia el noroeste, ¿no? Y allí, casi justo hacia el norte, Orión, la cintura de Orión con las tres Marías, Rigel, Betelgeuse, que recordemos es una estrella roja, y a la derecha, un poquito para arriba, el perro. El perro. Que es Sirio. El eterno perro Sirio. Así es. Muy bien, José Luis, ya un gusto otra vez compartir un programa como con usted, y nos vemos ya la semana que viene. Le recordamos que este programa se repite el domingo de 19 a 20 horas. Así es, hasta pronto, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima luna. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Todos los jueves de 15 a 16. Astrolabio, navegando el océano cósmico. 106.9. Educación, ciencia y cultura en un solo lugar.